Hola, ¿cómo están? Soy Ángel de la Garza. Gracias por visitar Autos, Gadgets y Más. En esta ocasión, pues nomás un vistazo rápido a lo que es un auto hasta ahorita el más vendido en México, el Chevrolet Aveo. Es un Aveo modelo 2013. Es la versión LS. Vamos a ver nada más qué es lo que tiene como versión LS. Como les digo, es un vistazo muy rápido para que los que van a comprar un Aveo pues sepan qué es lo que tiene esta versión. Como sabemos, pues es uno de los autos más austeros. Este es 2013. Miren, ahí está Grecia. Hola, Grecia. Es 2013 y pues las características yo creo que ya las conocemos la mayoría, pero quise hacer este video pues para aquellos que están pensando en comprarse un carrito de estos. Es 4 cilindros, 1.6. Esta versión es eléctrica. Vidrios y seguros eléctricos. Vamos a ver el interior. Tacómetro, velocímetro, temperatura, gasolina. El estéreo tiene conectividad Bluetooth. Ya un estéreo muy viejito, pero bueno, funcional. Clima, aire acondicionado. Este que tengo yo aquí en venta es un estándar 5 velocidades. Como les digo, no tiene bolsas de aire, pero es eléctrico, de los vidrios. La tapicería es muy buena, la tela, muy resistente, no se ensucia tan fácilmente. La tela es fuerte, es muy buena tela. Palanca de los freno, un espacio aquí para poner el celular, las ventilas. ¿Qué más les puedo mostrar? La luz interior. En las puertas pues no cabe nada más que si acaso alguna revista o algo, muy muy pequeño. Y es todo lo que tenemos en este Aveo. Si ustedes están pensando en comprar un carrito de medio uso o seminuevo, esto es lo que van a encontrar en el Aveo. La cajuela pues es la misma de todos los Aveos. De hecho, desde el Pontiac G3 que llegó a México en el 2008, 2007, no recuerdo exactamente, hasta ahorita es exactamente lo mismo. Es la misma carrocería, nada más han cambiado las polveras y los conjuntos ópticos, las luces, pero viene siendo lo mismo Aveo. Y esta fórmula pues le ha resultado a Chevrolet. Soy Ángel de la Garza, gracias por visitar Autos, Gadgets y Más. Si tienen alguna duda sobre este carro, pueden preguntar aquí en los comentarios y con gusto trataré de despejar esa duda. Les mando un saludo desde Monterrey. Suscríbanse, compartan, comenten el video y que tengan un excelente día. Nos vemos.